Señoras, señores, damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos. Arrancamos otro capítulo más de La Moral Deportiva. Aquí estamos, aquí nos quedamos. Hoy tengo a mi compañera Araceli Torrado. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Tanto bienvenida, tiempo, bienvenida. Perfecto. Sí, nunca te fuiste en realidad. No, nunca. Exactamente. Por un rato. Porque realmente Araceli es la co-conductora del programa y hoy tenemos muchas cosas para mostrarles. Sí. Como siempre les digo, lo que ven en La Moral Deportiva no se lo ofrecen en ningún otro programa deportivo o similar. Y no estamos mintiendo para nada. Claro que no. Con los archivos lo vamos a demostrar hoy. Exactamente. Y con muchas novedades, muchas cosas lindas para compartir. Pero antes, como en cada programa, siempre te digo, para descansar y para hacer el amor se necesita un buen colchón, un buen somier. Descanso Pleno tiene el mejor precio. Ahora atienden los sábados por la tarde. Ah, pero me pidió a Andrés que le mandes un beso, si puede ser. Le mandamos un saludo, un beso enorme a Andrés. Y bueno, ya voy a estar pasando por ahí porque necesito una almohadita. Algo para cuando viajar, viajar. Para viajar, sí. Exactamente. Viajar. Andrés, el compromiso ya está asumido. Seguramente se lo vas a conseguir. Araceli te lo está pidiendo. Somos de La Moral Deportiva. Aquí está Descanso Pleno para ustedes. El lugar, Descanso Pleno es tu lugar, colchonería, donde los sueños se hacen realidad. Descanso Pleno es el lugar con que usted sueña. Cuando colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. La primera nota que tenemos en La Moral Deportiva tiene que ver con los penales. Vos, Araceli, ya sabés lo que son los penales. Sí, obvio, por supuesto. Perfecto. Pero hay penales insólitos, gente que realmente al patear un penal hace cosas realmente increíbles. Pocas veces vistas. Sí. Es muy fácil patear un penal. ¿Qué tan insólito lo pueden hacer? ¿Vos decís? Tengo muestras de... ¿Seguro? Sí. ¿Querés verlo? A ver. Vamos a compartirlo. ¿Qué sabes del fútbol húngaro? Probablemente no mucho, pero este enfrentamiento entre Debreceni y Moldvidi merece ser conocido en todo el mundo, sobre todo debido a este penalti. Es un momento de tensión. El balón está a punto de entrar en la portería y... El guardameta detiene el disparo hábilmente, pero un segundo después, su compañero de equipo marca un gol para el oponente. Bueno, ¿qué se puede hacer si fue víctima de sus reflejos? Pero sobre todo nos gusta la reacción dramática del tipo en la parte de atrás. Aunque la reacción de todos es genial. Fantasy Impresiones, Rioja 1165, 0341 424 8960, 445 0285, 426 6074. Fantasy Impresiones. Thompson y Williams, el mejor precio y calidad de ambos. Saco Sport, camisas para tu graduación, casamientos y eventos. Ambos entallados y modernos, marcas líderes como Rolex, Dior y Polo. Servicio de sastrería sin cargo. Thompson y Williams, peatonal San Martín 932, Rosario. Nuestra página www.indumentaria.com. Segunda nota de La Moral Deportiva. Atención, a ustedes, a vos, Araceli. Sí. Te voy a presentar un amiguito nuevo. A ver. Porque como siempre decimos, La Moral Deportiva es una escuela abierta para el hombre, para la mujer, también que está jugando al fútbol, obviamente, para todos. Atención. Futi es el nombre de nuestro amiguito. Futi. Es muy tierno. Ya el nombre me da ternura. ¿Sí? Bueno, él nos enseña las reglas del juego. Por ejemplo, en el capítulo de hoy nos va a enseñar el terreno de juego. ¿Cuánto mide el terreno de juego de, por supuesto, la cancha de fútbol profesional?
Por ejemplo, Araceli no sabe cuánto mide. No, la verdad que no. Tengo que mirarlo a Futi y que me enseñe y me dé algunos tips porque no tengo mucha idea. Preséntelo a Futi, por favor. Bueno, vamos a ver los consejitos y las enseñanzas que nos trae Futi. A ver. Futi, las líneas del campo han desaparecido completamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tranquilízate, no pasa nada. Claro, como tú no tienes una posición fija en el terreno de juego, pero nosotros, ¿cómo sabremos dónde debemos clavarnos? Con la ayuda del reglamento pintaremos el campo. ¡Traed el carrito de la cal! El campo medirá entre 90 y 120 metros de largo y de ancho no debe ser mayor de 90 metros ni menor de 45, pero el ancho y el largo nunca podrán ser iguales. Esas medidas me las conozco. Seguidme. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien, chicos. Ahora dividiremos el campo en dos. ¡Pinto yo! ¿Qué pinto yo? ¡Tú aquí no pintas nada! Tú nos ayudarás a dibujar el centro del campo. Has caído a 9,15 metros del centro, justo el radio que debe tener la circunferencia. No sé por qué pones esa cara de palo. Has caído en el lugar exacto. Vamos, ni hecho a propósito. ¿Hoy? ¡Ajá! Ven aquí. ¡Listo! ¡Fantástico! Ha salido redondo. Muy bien, ahora trazaremos las líneas de tu área de meta. Me las sé de palo a palo. A 5 metros y medio de cada poste, trazamos dos líneas, también de 5 metros y medio, perpendiculares a la línea de meta. Luego las unimos y listo. ¿Y del área de penalti, qué me dices? Pues te lo digo ahora mismo. ¿Qué te has creído? También me lo sé. La distancia de las líneas perpendiculares con respecto a los postes debe ser de 16 metros y medio. Esto va rodado. Ahora, a 11 metros de la portería, dibujaremos el punto de penalti. Y, por último, tomando este punto como centro, trazaremos en el exterior del área un arco de circunferencia de 9 metros y 15 centímetros de radio. ¡Ea! Pues ya hemos terminado de pintar por completo el campo. ¿Y a Banderín y a mí qué? ¿Nos da ese esquinazo? Tienes razón, Banderina. Nos falta el área de esquina. El radio de los arcos de circunferencia de las esquinas tiene que medir 1 metro. ¡Listo! Ahora sí hemos terminado. Y a vosotros os veo en el próximo capítulo. ¡Adiós, amigos! Servicio técnico y accesorios para tu celular. Agpluscel. Encontranos en Uriburu 907. Consultanos a través de Facebook. Agpluscel. Llámanos al 153-616337. Agpluscel. Colchonería Descanso Pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario. DMX Eventos. Sonido para bandas. Iluminación. Proyecciones en pantalla. Decoración de interior y exterior. Todo tipo de eventos. Teléfono 0341-155-703306. Búscanos en Facebook. DMX Eventos. Hay una nota muy especial en el día de hoy y tiene que ver con esto, porque le vamos a meter un poquito de música al fútbol. Es una nota realmente, o unas imágenes que ya tienen su tiempo, porque esto fue, creo que comienzo de los 80 más o menos, había poca tecnología y la gente tenía que divertirse con algunas imágenes de fútbol y creo que unos alemanes empezaron con el fútbol ballet. No sé si alguna vez lo viste. No, nunca lo vi, nunca lo escuché, nada. Bueno, ¿bailaban en la cancha o cómo era? No, con las mismas situaciones que hacían los futbolistas, los mismos movimientos, se ponía una música y parecía que los futbolistas estaban bailando, ¿no es cierto? Pero la tecnología, obviamente,
de aquella época no es la misma que la que podemos manejar hoy. Fútbol ballet, lo sacamos de nuestro arcón de los recuerdos. Dale. Y lo vamos a disfrutar. Y algunos, como en mi caso, lo vamos a recordar. Fíjate. Provincial es Deportes, más de 30 actividades, aprendizaje y contención con profesores capacitados. Defendé los colores rojo y blanco, sentite parte. Club Atlético Provincial, 27 de febrero 2672. Todo el año disfruta de las mejores cremas heladas y todo lo que te ofrece Heladería Supergato. Boulevard 27 de febrero 1944. Envíos 485-3096. 100% artesanales. Heladería Supergato. Baldes 3 y 5 litros. Tortas heladas. Heladería Supergato. Boulevard 27 de febrero 1944. Envíos 485-3096. Servicentro Caraza, 80 años que quedan marcados en las crónicas de nuestra ciudad. Hoy, transformados en acción, renovamos nuestro compromiso de seguir haciendo historia. Servicentro Caraza, San Martín 3502. Servicentro Caraza. Autoservicio Jagua, ruta 18, kilómetro 7 y medio, Arvilla 1. Atención personalizada. Vinos, carnes, fiambres, leña, garrafas a domicilio, ofertas semanales, carga de celulares y DirecTV. Recibimos tarjetas de crédito. Pregunta por el Chinchu. Autoservicio Jagua. Con el 71 es el excremento. Perfecto. Y por eso yo le preparé ya el numerito y quiero un chiste sobre... No, Marcelo, no quiero contar chistes. No, no te vendía. Sí, ¿eh? Sí. Vamos a contar uno, pero cortito, cortito. Le mando, le llama por teléfono al marido. Sí. Le dice, ay, mi amor, perdoname, te moleste, pero me equivoqué. Dice, en vez de darte la pastilla para la diarrea, te di la pastilla para los nervios. Dice, ¿cómo estás? Bien, cagado, pero tranquilo. Otro. ¿Otro? Cortito, el tipo va a la farmacia. Dice, deme preservativo. Dice, ¿para soltero o para casado? Dice, ¿cómo? ¿Hay diferencia? Dice, claro, diferencia. Para soltero viene caja de 7. Uno para el lunes, para el martes, para el miércoles. Ah, ¿y para casado? No, se viene caja de 12. Uno para enero, uno para febrero, para ¡chao! Agencias Joker, San Martín 1480 y sucursales. www.jokerapuestas.com.ar. A puro huevo, elaboración a la vista, sin conservantes, envíos a domicilio. A puro huevo, lo mejor en pastas. Boulevard 6259, teléfono 464-0209. Primera clase Remis, la mejor manera y el mejor precio para viajar. 454-5454. Primera clase Remis. Estamos
estamos recuperando para los rosarinos el valor del Palacio Basalo, accesibilidad y sustentabilidad puesta en valor del Consejo Municipal de Rosario. Señoras y señores, seguimos en La Moral Deportiva. ¿Cómo le está pasando ahora, señorita? Muy bien, excelente. Con los videos que estamos mirando, le estoy pasando súper. Perfecto. Escucha, hay un tema que pasa con los equipos de Rosario, como Newell's Central, que están por empezar un nuevo campeonato, Superliga. Sí. Bueno, con tu equipo, Boca, River, todos se quieren reforzar. Sí. Nosotros trajimos acá unas imágenes de un posible refuerzo para la gente de Newell's y para la gente de Central, porque estamos acá en Rosario y porque queremos que a los equipos de la ciudad les vaya bien. Obvio, por supuesto. Bueno, yo te voy a presentar este refuerzo que me dijeron que es muy bueno. Yo todavía las imágenes no las vi, pero el sobrenombre me llama un poquito la atención. ¿Cómo es? Ñoño. Ñoño, como el del Chavo. Bueno, bien. ¿Por qué será que le pusieron ese sobrenombre? No lo vi. ¿Vamos a verlo? Dale, a ver, vamos a verlo. Me dijeron así, que lo presente de esta manera. Ñoño, posible refuerzo de los equipos de la ciudad. Vamos a verlo. Publitur, viajes y turismo, una empresa rosarina para los rosarinos. 45 años en el mercado, la experiencia no se cobra, pero vale. Ceballos 1630, 411-0433, 448-6412. ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos. Presupuestos sin cargo. CDEAN Insumos. Corrientes 2684 o Catamarca 2685. www.cdinsumos.com.ar. WhatsApp 341-682-6183. El Mercadito Urbano, las mejores frutas y verduras, ensaladas, licuados, bebidas, verdulería, frutería, dietética, artículos de almacén, Rioja 1081, envíos al 421-0573, descuentos a jubilados 10%. El Mercadito Urbano, pregunta por la promo Bolsones, Rioja 1081, envíos 421-0573, Rosario. Donato Peluquerías, Mendoza 613, estilista Donato Peluquerías, turnos WhatsApp 152-630-212. ¿Pensás viajar a Salta para comer empanadas? Relájate, ahora tenés Buono Empanadas. Cocinadas al horno de campo o fritas. Imagínate un mediodía, una tarde o una cena. Empanadas tradicionales con ese sabor único del norte, pero en 27 de febrero y Entre Ríos. Buono Empanadas. Llámanos al 482-3789 o 481-5557. Bueno, en su tradicional esquina de 27 de febrero y Entre Ríos, Rosario. Márquez, distribuidor mayorista, San Luis 1648, mercería, lencería, medias, manualidades, artesanos, botonería, accesorios de cortinería, maniquíes y miles de artículos más. 40 años de trayectoria. www.marquezonline.com.ar. Ventas al 0800-777-0135. Márquez, San Luis 1648. Búscanos en Facebook, WhatsApp 3413-811-110. Rosario. El lugar, descanso pleno es tu lugar. Colchonería, donde los sueños se hacen realidad. Descanso pleno es el lugar con que usted sueña. Cuando Colchonería, descanso pleno. Visítanos en San Martín 4802, Rosario.
Señoras, señores, damas y caballeros, niños y niñas, nos estamos despidiendo de este nuevo capítulo de La Moral Deportiva. Espero que la hayan pasado tan bien como la pasamos nosotros, que estamos aquí haciendo este programa, esta temporada 15, en forma interrumpida en la televisión rosarina, desde el Complejo del Parque. Aquí estamos, aquí nos quedamos, en Ituzaingó 1954, en la ciudad de Rosario, y estamos viendo que están remodelando, porque están poniendo césped nuevo, las canchas están quedando en perfectas condiciones, siempre remodelando. ¿Qué le están haciendo al Complejo del Parque? Se está loqueando para recibirlos. Exactamente. Obvio, para recibirlos con la mejor cara. Por supuesto, le mandamos un saludo grande a Claudio Santoro y a toda la gente. Y también un agradecimiento muy especial a la gente de Óptica del Boulevard, a la familia Gambetta, que están allí en 27 de febrero, 1149, en la ciudad de Rosario. Grande Óptica del Boulevard, un saludo grande para ellos. Y usted tiene que hacer muchos agradecimientos también. Tengo que agradecer a Victoire, si me diste. Victoire se escribe. Está en francés. Victoire.in en Instagram, Facebook también. Después, bueno, agradecer a Posh Niles, que me hace las uñas, las manos siempre, bueno, el masaje, cosas así, divino. Y bueno, nada, invitarlos a Tendenza también. Bien. 7, Ceballos 11, 65, Digno Bar. De 17 a 21 se hace este 7 de julio. Perfecto, muy bien, el 7 de julio, o sea que en un par de días nada más. Sí, sí. Tenemos Tendenza. Vaya, también lo pueden seguir en las redes sociales. Sí, Tendenza Rosario. Muy bien. Así nos encuentran. Un placer haberte tenido, Ara. Gracias, un gusto. Por invitarme, como siempre. Un lujo para La Moral Deportiva tener la co-conductora Araceli Torrado. Gracias también a David Tinirelo por la asistencia técnica. Antes de despedirme, me lo anoté para no olvidarme, un fiel televidente de La Moral Deportiva, Cumbita, que mira siempre el programa. Le mando un saludo grande a Cumbita, que me dice, ¿cuándo vas a mandar un saludo? Mándale un beso, Cumbita. Le mandamos un beso. Se desmaya, se desmaya, se cae de espalda. Bueno, señoras y señores, nada más, nos estamos yendo, nos despedimos con nuestro clásico saludo, con la compañera Araceli, que la tendremos todo este mes de julio con nosotros. LB, porque lo vamos. O mejor dicho, LF, porque lo fuimos. Jackson, I'm coming. Da, you feel it for the moment.